Muy bien, amigos, les presentamos la siguiente novilla, a la cual está encrillada. Don Jovel nos va a contar algunos datos muy importantes para todos ustedes, para que se enteren. Díganos, don Jovel. Tenemos una media sangre, ella es una Girolando, tiene un 50% Gir, 50% Holten. Es una novilla que está preñada con, bueno, el número de ella es la 856. Está preñada con Sansao en una vaca Vale Oro. También es sexado, ¿verdad? Ella va a tener una hembra. El parto de ella está programado para el 27 de abril del 2022. Cuando digo esa fecha, no le estoy diciendo al cliente de que exactamente ese día va a parir. Siempre a veces puede ser que puede parir unos dos días antes o se puede tardar un par de días más, ¿verdad? Nunca es algo exacto que se le va a dar el detalle de la fecha, la hora y todo, ¿verdad? Qué interesante, don Jovel, que lleva dos cosas, buena genética en la cría y la madre, ¿verdad? Así, ahí el cliente va, pues lleva la ventaja de que lleva una buena novilla, que es una Girolando, con buena genética, y la mezcla de Gir con Holten, que es lo mejor, ¿verdad? Aparte de eso, el embrión que ella lleva adentro, pues que también la genética, Sansao, por parte del padre, y la madre es una vaca hija de Vale Oro. Entonces ahí el cliente pues lleva muchas ventajas, ¿verdad? También la otra de que es una hembra, pues. Muy bien. Usted tiene Facebook disponible, vea, don Jovel, la cual pueden seguirlo por ahí los amigos. Sí, ahí aparecemos ahí como Rancho La Esmeralda. Así que pueden seguirlo por ahí. Incluso recordándoles el número para todos aquellos que no lo apuntaron, es el más 503-6022-24. Muy bien, amigos, acá tenemos la siguiente novilla encrillada disponible. Háblenos, don Jovel, sobre esta. Tenemos una novilla Girolando. Muy bien, amigos, les presentamos la siguiente novilla disponible, la cual está encrillada. Díganos, don Jovel, algunos detalles. Una novilla es la 626, es una mezcla de ella, es una media sangre, ella tiene Holten con Brahma, está preñada con un embrión de Sansao en una vaca Tabú. El parto de ella está programado para el 17 de marzo del 2022. Una novilla con buena resistencia, en este caso es vaya un encaste de Brahma con Holten. Y lo que lleva adentro, ¿verdad?, es lo más valioso, que es un embrión. El embrión de ella es convencional. Acá puede ser macho o puede ser hembra, ¿verdad? Eso es muy bueno que lo digan los amigos, porque ya se ha hablado de que va a ser hembra la cría, y en ese caso... No, acá tenemos que no se vayan a confundir los clientes. Hay sexadas y hay convencionales, ¿verdad? Hay de las dos opciones ahí. Pero cuando se hace el negocio o todo, ahí se le explica al cliente qué es lo que se le está vendiendo. Si pues él puede decidir si comprar una convencional o una sexada, que ya con los sexados ya lleva garantizado que va a ser hembra la cría. Vaya. Pues acá tenemos la siguiente ejemplar, amigos, disponible, de la cual vamos a saber más detalles a continuación. Tenemos una novilla media sangre. Ella es Gir con Bronruiz, es la 1020, está preñada con embrión de Sansao en una vaca Jaguar. Ella está sexada, o sea, va a ser una hembra la que va a tener. Está programado el parto de ella para el 27 de abril del 2022. Una novilla muy bonita, con características lecheras, por el encaste que tiene y con buena resistencia, ¿verdad? Buen desarrollo. No va a tener el cliente, no va a tener problemas para adaptarla a cualquier clima donde él se encuentre, o tipo de terreno.
Acá tenemos la siguiente novilla disponible, amigos, que también está preñada. Don Jovel, cuéntenos sobre ella. Tenemos una Girolando, ella es hija de Toro Gir con vaca Holstein, talla sangre, y es la 864. Ella está preñada con un embrión de parto en una vaca Jaguar. El parto para ella está programado para el 5 de febrero del 2022, o sea que ya está próxima a parir. Una novilla muy bonita, con bastantes características lecheras, buena ubre. La cría de ella es convencional, ahí puede ser hembra o puede ser macho lo que va a nacer. Pues todavía no ha finalizado, amigos. La verdad que Rancho La Esmeralda siempre posee animales muy buenos y quiere ofrecerle lo mejor siempre. Acá le mostramos la siguiente novilla, la cual está preñada también. Díganos, don Jovel, algunos detalles sobre esta. Es la novilla 883. Ella es mezcla de Ortiz con Holstein. Tiene un poquito de gear también. Ella está con un embrión desmanzado en una vaca tabú. El parto para ella está programado para el 17 de marzo del 2022. Una novilla con buen desarrollo, buena resistencia. Estas son todas las preñadas.